Queridos lectores y lectoras. Querido lector o lectora, para quien no me conozca, me llamo Sara Laoz y estudio en el Instituto Iris Félix de Zara. Os pongo en contexto. Yo era la estudiante más popular de todo mi curso, primero de bachillerato, pero hay una parte de mí que nadie conoce. Estos son mis amigos, Mario, Guillermo y Andrea, y somos el grupo más popular de mi instituto, y eso me encanta. Pero la vida no es así de sencilla. Siempre llegan complicaciones que nos arruinan todo. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. We'll be counting stars, yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and you shall find gold. But I'm not dead. Actualización del nuevo virus COVID-19. En España están subiendo los casos alarmantemente y el gobierno español se está planteando un posible confinamiento domiciliario. Bueno, como ya sabréis, la aparición del COVID nos fastidió a todos. Pero vamos a dejar eso a un lado por un rato. Mario me dijo que había una nueva aplicación y yo tenía que hacer una cuenta, así que vamos a ello. Buenos días, tenemos actualizaciones sobre el nuevo virus COVID-19. El gobierno español ha decretado el estado de alarma. El confinamiento domiciliario durará 2 semanas. De repente se empezó a nublar todo. No veía ningún rayo de luz en esta oscuridad. Supongo que ya os habréis enterado. Ahora nos toca quedarnos en casa encerrados. Por esa misma razón, decidí coger impulso y hacer visible mi otra faceta, la danza. Además, así me estrenaba en Instagram y me podía poner al día. Pensé que era una gran idea, pero de repente me empezaron a llegar comentarios, y no buenos, muchos comentarios. Mi vídeo se había hecho viral, pero no de la forma que estáis pensando. Todos los comentarios eran metiéndose conmigo e insultándome. Menos mal que estamos en casa y no me va a ver nadie hasta dentro de un tiempo. Intentaré arreglarlo. Seguro que sea un error. Buenos días, tenemos buenas noticias. El gobierno español ha decidido finalizar el estado de alarma, por lo que nuestros ciudadanos podrán volver a salir a las calles, pero con algunas medidas de seguridad, como por ejemplo las mascarillas. Los centros educativos van a volver a abrir sus puertas de forma presencial este próximo fin de semana. Los institutos volvieron a abrir sus puertas y eso significaba volver a clase. Así que, como si no hubiera pasado nada, me preparé como todos los días. Por los comentarios que recibí al hacer visible la parte que no conocía nadie de mí, la danza, sí que no le gustó a mucha gente. Yo solo espero que todo siga como antes en el instituto. Nada iba como yo quería. La gente me acosaba y yo no podía con mi vida. Si estás leyendo esta carta, ya no habrá vuelta atrás. Sé que en el fondo tú me querías. Y por eso te dejo esta carta contando mi historia y despidiéndome de este mundo que tan mal me trató durante mis últimos días.
Hasta siempre. Hola, la historia que acabamos de contar es una historia ficticia. Esta es una historia ficticia que cuenta sobre una chica, nuestra protagonista Sara, sufre de ciberbullying, acoso y no puede con su vida, por lo que termina acabando con ella. Como esta hay miles de historias más y no son ficticias, tristemente son reales. Basta, no puede haber ni una víctima más. Este corto demuestra que las redes sociales pueden hacer daño a muchas personas y hay que saber manejarlas. Queremos llegar a las nuevas generaciones. Queremos llegar sobre todo a las nuevas generaciones y que tiene que cambiar esto. Hemos de ser conscientes de las graves repercusiones que tienen nuestras palabras y lo rápido que se pueden difundir a través de las redes sociales. Esperemos que hayamos sabido transmitir nuestro mensaje y con ello poner nuestro granito de arena en este cambio. Esperamos que os haya gustado.